Buenas tardes, siendo las 13 horas con 40 minutos del día jueves 27 de abril del 2017, se inicia la sesión ordinaria de la Comisión de Centro, Barrios Tradicionales y Monumentos, por lo cual, estando reunidos y de acuerdo con los artículos 40, 43 de las fracciones segunda y cuarta del reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara, pongo a su consideración el siguiente orden del día e instruyo al secretario técnico me ayude dando lectura de la misma. Buenas tardes a todos. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso la aprobación del acta de la sesión anterior de la Comisión de Centros, Barrios Tradicionales y Monumentos. Punto número 4, informe de costumbres y tradiciones de barrios típicos de Guadalajara. Punto número 5, asuntos varios. Punto número 6, exclusión. Muchas gracias. De igual forma, instruyo al secretario técnico me ayude pasando la lista de asistencia. Así. Gracias. Regidora Teresa Corona Marcel. Presente. Regidora Jimena Ruiz Olivo. Presente. Regidor José Manuel Romo Parra. Regidor Bernardo Martins Petrino. Presente. Y regidora María Leticia Chávez. Presente. Informo, regidora, presidente, que existe quórum para sesionar, contándose la mayoría de los vocales. Y damos cuenta de la llegada del regidor Manuel Romo. Muy bien. Muchas gracias. Una vez tomada la lista de asistencia, por lo que damos cuenta que se integra el regidor Manuel Romo. Y declaro que existe quórum para sesionar, por lo cual son válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen. Pasando al punto número 2 del orden del día, solicito en votación económica si es de aprobarse la misma. Muchas gracias. Respecto al número 3 del orden del día y dado que el acta de la sesión anterior les fue entregada en tiempo y forma, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la misma, por lo cual solicito en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Muchas gracias. Una vez aprobada la dispensa, pregunto si alguno de ustedes tiene alguna observación que señalar. De la misma, ¿no? Muchas gracias. No habiendo ninguna observación, pregunto en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Muy bien, queda aprobada. Gracias. Respecto al número 4 del orden del día, sobre el informe del encuentro de costumbres y tradiciones de los barrios típicos de Guadalajara. Muchas gracias. Les están haciendo llegar una copia donde viene detallado lo que sería esta actividad. Cabe mencionar que es una petición hecha por el presidente municipal de Guadalajara y que bien tiene a celebrarse entre los meses de mayo a junio, donde nosotros vayamos decidiendo. Aquí lo importante es de que estamos acudiendo a los barrios, a los 9 barrios, para empezar a integrar con todos los líderes naturales que en él existen, tanto el párroco como los directores de los planteles educativos, como las asociaciones vecinales, para las personas que tienen viviendo en ese barrio de toda su vida, para empezar a integrar y hacer un expediente y un archivo, y se pueda presentar. Ahorita hay dos opciones para hacerla. La número uno es nosotros acudir a cada uno de los barrios y hacer los eventos barriales y concluir con un evento general aquí en el ayuntamiento, o reunirlos a todos aquí en el ayuntamiento y hacer una exposición barrial y poderla presentar a todos los habitantes de Guadalajara. Esto implica una gran integración cultural, turística, educativa, para que se pueda presentar de todo lo que ha sido un barrio tradicional, con todo lo que compone, cuáles son todas sus características internas y externas, para que todo Guadalajara las pueda conocer y se pueda sentir ese ambiente de cercanía interbarrial. Y obvio, cualquiera de las dos opciones, dependiendo de cómo estamos trabajando con ellas, la sede sería el Palacio Municipal. Ya conforme vayamos avanzando, les daremos la información. De igual forma, pues quedan invitados en todos los acercamientos que tenemos con los barrios para que se puedan integrar y poder hacer en equipo este evento que pretendemos que sea uno de los eventos interbarriales más importantes que ha habido en Guadalajara en los últimos años. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? De todas formas, les dejamos las hojitas para que las puedan leer y analizar, y cualquier sugerencia, todo que venga en cuestiones de mejora, pues bueno, estamos en la mejor disposición. Sí, dime. Nosotros tenemos una iniciativa que de hecho presentaron ustedes, presentó la iniciativa donde
se solicitaba la reimpresión de unos folletos de los barrios y de la impresión, o sea, para complementar, o sea, completar la colección de, para integrar todos los barrios. No sé si vale la pena hacer el comentario al presidente, porque está también en Hacienda la iniciativa. Prácticamente lo que se necesita es el recurso y hacer la convocatoria para los... ya hay material, ya se tiene el material, pero creo que también vale la pena invitar a otros escritores, otros cronistas de los barrios para que sea un material mucho más completo, pero prácticamente es el tema monetario, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena comentárselo al presidente para ver si se puede, de alguna partida, que se haga la impresión y que sea un material que pueda complementar a todos estos encuentros. Entonces ya no sería reimpresión, es que ya existía. Lo que pasa es que es reimpresión de algunos barrios, que no es imprimir otros barrios que no sean para complementar la colección. Claro que sí. Y volver a hacer, porque nada más los únicos que quedan en el archivo. Son los únicos ejemplares que quedan de esos. Entonces yo creo que valdría la pena, aprovechando el encuentro del interés del presidente, buscar la manera que se le destine un recurso, se pueda llevar a cabo la reimpresión y la impresión de los nuevos o del nuevo material para que pueda complementarse. Claro que sí, de hecho, con respecto a ese tema ya lo venimos trabajando con el patronato, donde ellos también tienen todo el material para ponerlo a nuestra disposición. Y sí, lo juntamos para que sea la misma iniciativa de la impresión de los barrios y el mismo día que se haga la presentación podamos tener el material y poderlo reproducir. Sí, muy bien, lo tomamos en cuenta. Guadalajara son 9 barrios, originalmente eran 7, diría 2 más, pero son muy distintos. Tienen costumbres bien distintas cada barrio. Entonces, eso es lo que se trata, de que cada barrio se conozca. Oye, en ese sentido también. Sí, claro. Intervenir. Por ejemplo, se plantean el barrio de Analco, San Andrés, que son muy tradicionales, el Carmen, San Juan de Dios, Santa Teresita, La Merced, Mezquitán, El Retiro, El Santuario. Pero hay algunos barrios que están más al oriente de la ciudad, que tienen una características muy particulares, antigüedad, arraigo en su zona, que quizás sería interesante también explorar la posibilidad de que se integraran, como es el barrio de Tetlán, que pues es una comunidad muy antigua, que tiene también un centro de población muy arraigado, con un kiosco, con portales. Entonces es muy interesante la forma y la dinámica en la que ellos incluso manifiestan todavía su arraigo indígena, ¿sí? en algunos sectores. Hay gente que tiene, de las más viejas, podemos decir, que ellos manifiestan incluso que su barrio sigue perteneciendo a un ejido, ¿sí? O sea, sigue siendo ese arraigo muy de pueblo que sí, valdría la pena. Era el pueblo de Tetlán, generarlos dentro de estos objetivos que se está planteando en este encuentro. Y otro que no es tan antiguo, pero que también tiene una dinámica muy particular y que incluso pues es un referente, como es el barrio de Oblatos, que quizá pudiera ser... Sí, de hecho, hay muchos en Guadalajara, claro, están registrados 11 o 12 barrios, no tengo bien el dato. Los tradicionales eran 7, o sea, petición durante varias administraciones, lo incrementaron a 9. Pero, barrios tradicionales tenemos registrados entre 11 o 12 barrios, no tengo bien el dato. Y es curioso porque está como el barrio de San Andrés, de los pocos barrios que todavía tienen delegación, o sea, y funciona. O sea, como si fuera los municipios que están fuera de, o sea, sí que tienen, es el delegado, sí, el delegado municipal. Una de las inquietudes del presidente municipal es donde ya nos podamos salir del contexto de los 9 barrios tradicionales y nacionales de Guadalajara y poderlo extender a la mayor cantidad de barrios que por gran importancia tanto en población, cultura y tradición ya se puedan incluir en el nuevo paquete de barrios del centro histórico. Eso más bien sería, tocaría de meter Tetlán y Oblatos. Así es. Aquí la lista de los que ya, los que necesitan la reimpresión y los que se necesitan para completar, los que nunca están impresos. Y Tetlán y Oblatos no lo tienen contemplado. No.
Sí, de hecho, ese, de, está, de los tradicionales están aquí, pero lo que era Santa Teresita no era, ni el Retiro, son los que se adherieron. Fíjate donde buena parte de ese barrio del Valletlán, ellos se sienten más arraigo por el municipio de Tonalá, que por Guadalajara, quizá por la discriminación que desconocen. Yo tampoco soy impreso, pero sí lo tengo en la lista. El casino no se ha impreso ningún material, pero está en la lista para que se pueda imprimir. Las nueve esquinas se traen en el casino. No, pero son dos. Yo aquí tengo dos. O sea, yo tengo los que se tienen que reimprimir y los que se está pidiendo que se anexen, o sea, que se incluyan. Y para incluirse está, mira, para reimpresión tengo San Felipe Neri, El Carmen, Analco, San Juan de Dios, Santa Teresita, San Francisco y Aranzazú, La Merced, San Andrés, Mezquital, Capilla de Jesús. Y para que se anexen a la colección, serían las nueve esquinas, El Retiro, San Antonio, San Carlos, San Felipe de Jesús, La Perla, La Luz, La Concha, Mexicalcingo y El Santuario. Uh-huh. De acuerdo a la iniciativa. Ajá, sí, de acuerdo a la iniciativa. Serían de plan y un lado. Faltarían. Uh-huh. Hay que revisar qué otras están en este. Si nos están ahí pasando para ver si los incluimos. San Antonio. Sí, bien. ¿San Antonio está? Sí, el barrio San Antonio. Por ahí creo, ¿sabes cuál? Creo que me había comentado. Chapalita. No, creo que Chapalita. Ajá. Sí, Chapalita, sí, teníamos el Chapalita. Problema con Chapalita porque. Pues, se fue una comunidad con un barrio. De hecho, tienen su sistema de agua, sistema de calidad, independiente, de todo, pero no lo quieren manejar ellos como barrio, por eso se salvó. Se siempre lo quieren manejar como color. Como hasta los barrios hay diferentes. Vamos a construir una barda aquí, calzada. Vamos a empezar a trabajar la parte del todo el material, y nosotros nos pueden estar ayudando también con la parte ya con el presidente, con tema económico, ¿no? Sí, para la partida, para la, ¿cómo se llama? Por medio de patronato, o sea, si requieren, o sea, fotografías, información, mucho gusto. Sí, o sea, todo el material sí lo podemos trabajar, sí hay quien lo está trabajando ya en material nada más listo para ser impreso, pero el tema también es el económico. ¿Sí? De partida. Es un pequeño detalle. Lo bueno es que tú nos vas a ayudar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Muy bien, ¿alguna otra aportación? Muchas gracias. Entonces, pasando al número 5 de orden del día en asuntos varios, pregunto si alguno de ustedes tiene algún tema diferente al que acabamos de abordar, que quiera comentarnos. Pues no habiendo ningún otro tema que tratar en asuntos varios, vamos a dar por clausurados los trabajos de la comisión, siendo las... ¿La una qué? 1:53. Gracias. Siendo... las 13:53 del día jueves 27 de abril de 2017. No sin antes agradecer su valiosa aportación, puntualidad y compañía. Muchas gracias.